Quiero comenzar agradeciendo a la UNAM y a mis amigos de Conecta que me hayan invitado a dar esta charla. Voy a aprovechar como una metáfora la idea misma de Conecta. Como soy antropólogo, me dedico a las ciencias humanas, a las ciencias sociales, tal vez con un cierto espíritu masoquista, no solamente me dedico a tratar de resolver los problemas que abordo en mis investigaciones, sino además pensar en la conexión, en qué es lo que conecta, qué es lo que nos conecta a investigadores, a profesores y a intelectuales con el mundo que nos rodea y especialmente con los grandes cambios que ocurren a nuestro alrededor a escala global y a escala nacional. ¿Qué nos conecta, pues, a grandes transición, a grandes cambios y de qué manera influyen en nuestro trabajo? Me pregunto, ¿acaso estamos atrapados en nuestra época? ¿Estamos atrapados por ser criaturas de nuestro tiempo, a estar influidos de manera determinante por lo que ocurre a nuestro alrededor? ¿O bien, como muchos quisiéramos, podemos y debemos exaltar nuestra libertad de elección académica e intelectual e incluso tratar de influir en lo que ocurre a nuestro alrededor, influir en los acontecimientos, influir en la política, influir en el desarrollo de las ideas, de la ciencia, etcétera? Todavía muchos en el mundo creen que de alguna manera el curso de la vida está atrapado, determinado por fuerzas superiores, sean astrales, sean cósmicas o de carácter divino o de origen divino. Yo creo que la reflexión que debemos emprender y que yo les propongo es la de conectar nuestra época con lo que nosotros hemos hecho. Y como uno llega a cierta edad, a la vejez, esta reflexión, como decía, un tanto masoquista, se vuelve insistente. Y por eso me voy a permitir hacer una breve excursión, un breve viaje autobiográfico a ciertos momentos y a preguntarme sobre la conexión de estos cambios, de estos procesos en mi trabajo intelectual como investigador y los acontecimientos que nos rodean. Quiero recordar que hacia la segunda mitad de los años 60 del siglo pasado, yo terminé mis estudios de antropología, había iniciado estudios como arqueólogo, terminé la carrera, pero inicié otra de etnología o de antropología social. Y en 1967, el contorno, el entorno cultural y político mexicano me parecía verdaderamente opresivo. Así que en 1967 me escapé de México, decidí irme, me fui primero a trabajar como profesor a Venezuela, a la Universidad de los Andes, cerca de la frontera con Colombia, después me fui a Londres. Decidí no quedarme allí a estudiar y al final me fui a París donde terminé mi doctorado. Eran tiempos en que estaba yo sumergido, no sé, no creo que estuviese demasiado consciente en aquella época, en la cultura de los años 60. Una cultura que exaltaba la revolución, exaltaba los cambios, buscaba liberación en nuevas formas de sexualidad, en nuevas drogas, en la experimentación, nuevas formas musicales que habían surgido con el rock, desde luego los Beatles, la Revolución Cubana, en fin,
Era una cultura, yo la llamo más bien una contracultura, que yo creo que desembocó en un gran movimiento estudiantil que ocurrió en casi todas partes del mundo, pero principalmente en París y en forma aciaga también en México. 1968 es el gran símbolo de esa época de transición, de profundo cambio, de una situación cultural que llega a trascender y que va a empujar muchos cambios. Y yo no puedo ahora con el tiempo menos que ver lo enormemente influido que estuve yo por esa cultura del 68. Es posible que esta cultura fuese la que influyó en que me dedicase principalmente, después de haber abandonado la arqueología, a los estudios agrarios, a los estudios del campesinado, no solamente en México, también en Venezuela y en otras partes. Dedicado a eso, además, utilizando o abordando los temas desde una perspectiva marxista, socialista, buscando alternativas, muy propio de la cultura o de la contracultura de los años 60. Con el tiempo, las cosas se fueron transformando y hubo esa importante transición que influyó en muchos de nosotros. 68 es el gran símbolo, pero llegamos a los años 80. Los años 80 me encuentran a mí dedicado a tratar de entender las estructuras políticas en México y en otras partes del mundo, a tratar de entender los mecanismos de legitimación del poder político. ¿Qué es lo que sostiene a los poderes políticos, a los sistemas políticos? ¿Qué es lo que les da legitimidad? Al mismo tiempo, en aquella época, yo creo que eso influye mucho, empieza a haber cambios muy importantes y la cultura, la contracultura de los 60s empieza a transformarse en una cultura conservadora. Es la época en que llega la señora Thatcher en el año 79 al gobierno inglés. También Reagan llega en 1980 a la presidencia de los Estados Unidos, una época que es realmente conservadora, pero con un potencial de cambio inmenso y que también va a cristalizar en un momento que puede ser ejemplificado o utilizar como emblema, como símbolo, un año, 1989, el año en que cae el muro de Berlín y pocos años después, en 1991, desaparece el bloque socialista, se termina el mundo bipolar y entramos realmente a una nueva época que yo de alguna manera celebré. Yo había sido durante los años 60 y 70 militante de izquierda radical, comunista, pero desarrollé una visión peculiar, un apetito, digamos, espiritual por la democracia, de tal manera que cuando ocurre la caída del muro de Berlín, yo lo vivo como una liberación. Mi trabajo de esa época, yo creo que está profundamente influido por esta situación, por estos cambios tan importantes que ocurren en los años 80 y que culminan en el 89. Y en esa época mi trabajo gira principalmente en torno a la cultura y a la política, tratar de entender qué es lo que sucedía. Pero al mismo tiempo debo decir que sentí el impulso de volver a huir de México, como había hecho en los años 60. Pero esta vez la huida fue más bien intelectual. No me fui, aunque viajo mucho y desaparezco mucho del escenario mexicano, más bien me alejé de los temas mexicanos. Decidí que como antropólogo era importante estudiar a los, entre comillas, salvajes o primitivos europeos, estudiar a los civilizados, a las altas culturas y a los países desarrollados desde la perspectiva de un antropólogo
que estudia a los grupos llamados, ya casi nadie usa ese término, llamados primitivos. ¿Acaso decepción por la política? Es posible que sí, que en esa época abandono la militancia. Estas breves reflexiones les pueden dar una idea de que con frecuencia he dado saltos casi mortales, diría, no fueron mortales porque aquí sigo todavía vivito y coleando, pero cambié radicalmente de tema. Pasé de la arqueología a estudiar las estructuras agrarias, el campesinado, después el sistema político, por fin la mitología europea en sus diferentes formas, los mitos del hombre salvaje, pero también los mitos de la melancolía. Todo esto fue influido por las circunstancias. ¿Qué tanto decidí yo estos cambios? Eso es todavía motivo de reflexión y no he llegado realmente a una conclusión. Sí descubrí que en las humanidades es importante que nos escapemos de nuestro entorno nacional, del país en el que hemos nacido y nos hemos desarrollado. Es muy saludable tener una perspectiva e iniciar estudios sobre temas en los cuales de al comienzo no nos movemos con facilidad. Es lo que me ha ocurrido, esta mencionada fascinación del antropólogo por estudiar las sociedades civilizadas, altamente desarrolladas, ponerlas bajo la lupa del etnólogo y tratar de explicar qué es lo que sucede. Otro importante salto fue, quiero destacarlo, hará ya más de 10 años, en que decidí, después de haber explorado los mitos de la melancolía que se desarrollaron en la Europa renacentista y en la España del siglo de oro, el mito de la melancolía, y que está apuntalado por las investigaciones y las reflexiones de los médicos de la época, pensé, yo debería estudiar como antropólogo, como etnólogo, a la tribu de los médicos actuales y especialmente los neurólogos, los psiquiatras, los que en general hoy llamamos neurocientíficos. Y así di otro salto. No puedo explicar cuáles son las circunstancias que me llevaron a este salto. Todavía siguen para mí siendo un misterio, pero no dudo que en cierta medida, al menos, fueron determinadas por los cambios y las circunstancias de mi época. Pero yo quiero mencionar otro momento de cambio en el entorno, en este caso en el entorno mexicano, que es de gran importancia para mí y yo creo que para el país. También hay un año emblemático para ello. Esos cambios cristalizaron de una manera u otra en el año 2000. Es lo que muchos llamamos la transición democrática. Una transición democrática que todavía no sabemos muy bien a dónde nos está llevando. Todavía no se consolida, sin duda, plenamente, pero ha habido un cambio impresionante. Yo que puedo recordar la vida de un joven estudiante radical comunista en los años 60, perseguido todo el tiempo, sin posibilidades de tener trabajo, sin posibilidades, sin libertad de expresión. Y comparo la situación con la de hoy, a pesar de los enormes problemas a los que enfrentamos, puedo medir la distancia y ver que hemos cambiado enormemente, realmente muchísimo. Así que el año 2000 es también el emblema, el símbolo de un cambio importante en nuestro país. En los años precedentes fue acompañado de cambios, de transiciones democráticas también en toda
América, en toda América Latina. Posiblemente esto ha motivado el que, además y paralelamente a mis investigaciones sobre temas neurobiológicos que han cristalizado en un libro que se titula La antropología del cerebro, como ven aquí, como antropólogo, me interesé en introducirme, seguir las huellas de la conciencia dentro del cráneo en las estructuras neuronales. Un salto considerable, pero al mismo tiempo las circunstancias de alguna manera me llevaron, casi diría, me obligaron a la reflexión política, a pensar el entorno, qué es lo que ha pasado en estos años, de qué sistema venimos, cuáles son las características del antiguo régimen autoritario. ¿Qué cultura nos ha dejado ese antiguo régimen autoritario que todavía pesa sobre nuestras conciencias, que todavía empapa las estructuras políticas? De ahí mi interés como antropólogo, también ya ahora no como militante, sino desde una perspectiva independiente, a tratar de entender esos momentos complejos de cambio y al mismo tiempo a pensar qué es lo que provocan en mí, qué cambios provocan en mi trayectoria intelectual, en mis intereses, en mi trabajo, aun cuando me refiero a temas muy alejados. Así que tenemos, me he hablado de 1968, 1989 y el año 2000. Yo me pregunto, este año 2004, tan lleno de tensiones, ¿a qué nos va a llevar? Estamos, sin duda, y no puedo menos que referirme a ello, en un momento, yo no sé si de transición, pero sí de profunda crisis, y no quiero dejar, no quiero terminar sin mencionar los trágicos y repugnantes acontecimientos en Iguala. Me temo que tendrán una trascendencia que yo realmente no quisiera, no quisiera que hubiese empezado así, pero van a sacudir la vida de este país. Realmente quiero terminar diciendo que todos debemos exigir la aparición con vida de los 43 secuestrados y el castigo de los culpables por los asesinatos cometidos en el estado de Guerrero. Muchas gracias. Quisiéramos despedir al doctor Roger Bartra sin despedir previamente al Cuarteto Latinoamericano. Por favor, maestros. Doctor, cuéntanos un poco esta selección musical que usted hizo para Conecta 2014. ¿Por qué escuchamos ahora el Nocturno de Borodín y por qué escuchamos antes a Shostakovich y Villalobos? Me pareció que las tres piezas nos permitían o nos abrían el camino a la reflexión, al pensamiento. Especialmente esta última, el Nocturno de Borodín, yo creo que es una pieza que muy conmovedora, pero que es una invitación a reflexionar, a pensar. Los espacios nocturnos aparentemente son aptos y propicios para la reflexión, y eso es lo que tenemos que hacer en estos momentos difíciles. Hay un tuit, de hecho, de Eric Ramírez que dice: impresionante la música para amenizar Conecta 2014, así que creo que le atinó, maestro. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, le pedimos a Cintia Roldán que nos acompañe, por favor, para entregar el Puma de Piel Dorada al doctor Roger Bartra. Ah, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por sus palabras, doctor. Vale.